de navegar no es un arte que cualquiera puede ejecutar. Por eso generalmente los que navegan esos grandes barcos y tanqueros que llegan a este puerto de Veracruz les llaman lobos de mar, personas que conocen muy bien la naturaleza de su buque, su longitud, cuánto espacio necesitan para girar y demás. Uno de sus capitanes conducía su buque hacia este puerto, cuando de repente, en medio de la noche, empieza esta tormenta tremenda. Pero no había temor en su corazón, porque él conocía esta costa. Ya había atracado otras veces y sabía que los huracanes acá no golpean tan duro como en otras partes de México. Pero en esas circunstancias y en medio de esa oscuridad, da una orden. Y la orden del capitán es, gira, como se da la orden en un barco, de arriba, de la cabina del piloto hasta el último vapor adentro, indicando 10 grados a estribor, piloto. Y la orden se escucha a lo largo del barco y dice 10 a estribor, 10 a estribor, 10 a estribor, 10 a estribor. Cuando se oye en el radio de la cabina del piloto donde el capitán está dando las órdenes, una voz de un jovencito, una voz débil, una voz juvenil que dice: capitán, no haga eso. 10 grados a babor. Y el capitán dice: ¿quién se atreve a entrar en mi radio? ¿Quién se atreve a hacer esto por mí? Este es mi barco, yo conozco mi barco. La voz nuevamente repite: capitán, 10 grados a babor, no estribor. Y el capitán repite: mi orden, capitán, es 10 grados a estribor. Y se oye en el barco: 10 grados a estribor, 10 grados a estribor, 10 grados a estribor. El punto es que la voz se vuelve desesperada en el radio y le dice: capitán, por favor, 10 grados a babor, no gire a estribor. Y el capitán repite una orden por tercera vez y la voz juvenil se escucha y el capitán dice: ¿quién es el que se atreve a desafiar mis órdenes? Yo conozco mi barco, yo sé para dónde voy, no tengo que escuchar a ningún jovencito en la radio diciéndome nada. Y le dice: capitán, perdone, es el faro. ¿Sabe? Como este faro que se ve desde el cielo cuando usted navega por los aires de México camino al DF, o cuando usted arriba en el puerto de Veracruz. Así en la vida nosotros necesitamos gente en el faro que no conoce nuestro barco, nuestro ministerio, nuestra iglesia, que no conoce tal vez nuestra vida personal, pero que tiene una perspectiva de la cual nosotros no carecemos a pesar de estar todo el día sumergidos en aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Necesitamos la voz que viene de afuera, necesitamos la voz fresca que trae algo nuevo. La palabra de Dios nos instruye que necesitamos renovar nuestro entendimiento, no conforme al mundo, más conforme a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Está dispuesto usted a mover su barco? Si su barco es pequeño, no va a necesitar mucho espacio para girar. Pero si su barco es como esos cargueros que llegan al puerto de Veracruz, probablemente necesitará kilómetros para girar. Tome en cuenta la edad de su iglesia, tome en cuenta la historia de su iglesia, tome en cuenta el tamaño de su iglesia, tome en cuenta la denominación, la organización y el gobierno. Pero por favor, escuche lo que Dios está trayendo a la iglesia para que usted pueda renovarse. Como dice Pablo, reciban todo, disciernan todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. Pero no se niegue al cambio, pensando que usted es el capitán de su vida, es el capitán de su barco. Por cierto, nuestro capitán es Jesús y Él sabe a través de su espíritu dónde llevarnos. Le agradezco que me acompañe en este videoblog. Le habló Juan Carlos Flores desde el puerto de Veracruz, en México.